momento de sumarse todos los partidos, incluyendo el PRI, incluyendo militantes del PAN, incluyendo de cualquier partido. Es la hora de construir una nueva historia en el Estado de México. Cepeda, Cepeda, declina por Delfina, Cepeda, Cepeda, declina. Pero no le puede ir más mal de lo que le ha ido con esta putrefacción y con esta clase política corrupta. Por eso, aquí está el voto. ¿Cuál es la razón por la que decidieron sumarse con Morena? Bueno, definitivamente hay un planteamiento y un acuerdo programático que se venía trabajando, y entonces en función de eso decidimos sumarnos. El PT representa el factor de... El PT siempre fue el factor de la elección. Mucha gente dice, es que ustedes son pequeños, ustedes no tienen tanta votación. Bueno, ahora demostramos que el PT era el factor de la decisión en la elección. Hoy la elección está prácticamente definida porque nosotros nos sumamos a Morena. Quiero que este país cambie. Quiero que este país mejore. Quiero que este país sea mejor. ¿Qué lo llevó a sumarse a este movimiento? Encontrar una izquierda de verdad. Ese es lo más importante que tenemos que hacer hoy. Cambiar este país a la izquierda. ¿Por qué? Se puede. Siendo un luchador de izquierda. Se puede porque vamos a tener la perspectiva de cambiar en todo el país la estructura que ya no funciona. Esa es la importancia de estar hoy en día. ¿Qué le dice a la gente? Que es el momento, la definición, que la esperanza se vota y que el voto útil está con Delfina López. Donde asistió Ricardo Monreal, es gobernador y con una larga trayectoria de lucha de izquierda, pero no solamente él, sino varias corrientes de izquierda. Ingeniero, platíquenos por favor cómo logró usted esta suma de izquierda, de corrientes políticas en apoyo a Delfina Gómez. Sí, no solo desde izquierda, como pudiste constatar, hubo aquí activistas del PRI, del PAN, de Movimiento Ciudadano, Partido Humanista, Encuentro Social, PRD y hasta la dirigencia del PT. Se trata de que, como también lo explicaron, los que ya decidieron votar a favor de Delfina y que están en todos los partidos políticos, porque esto de Delfina y la idea de derrotar al PRI en Edomex ya rebasó a Morena. Ya no es un asunto de Andrés, ya no es un asunto solo de Morena, es un asunto de todo el pueblo mexiquense, esta determinación de sacar al PRI del gobierno. Hoy se demostró que Ecatepec tiene más fuerza que en otros lados. Y tuvimos aquí una reunión muy, muy interesante. Se expusieron motivos y razones por las cuales se debe buscar este cambio. Quedó muy marcado en el ánimo de los expositores que la desilusión provocada por un gobernador de Ecatepec que no hizo nada para lograr un desarrollo en el municipio, la desilusión de un presidente de la República mexiquense que tampoco les fue muy útil a Ecatepec, marcan estos últimos 6 años y generan el ambiente propicio para que la gente en un ya basta está volcando su determinación de buscar mejores condiciones de vida a la cosa electoral. Entonces estamos observando una irrupción cívica, una insurgencia democrática que puede provocar el próximo domingo 4 de junio la primera derrota del PRI en elecciones de gobernador. No se debe olvidar que en Edomex el PRI ya ha perdido todas las demás elecciones. El PRI ya perdió las elecciones de presidente de la República, de senadores, de diputados federales, de diputados locales, de alcaldes. La única elección que no ha perdido el PRI en Edomex es la de gobernador. Y este 4 de junio se hará historia.